subsuelo la vida, en el subsuelo los hidrocarburos. Cada 10 personas respiran aire contaminado y más de 7 millones mueren anualmente por esta causa. Fuera de control, el mundo en que vivimos ya está fuera de control. Fuera de control, fuera de control, el mundo en que vivimos ya está fuera de control. 6 empresas petroleras son las responsables del 71% del gas invernadero a nivel mundial. Se acabó la música, se acabó, se acabó. Se acabó el dinero. Entre 2008 y 2016 hubo 21.8 millones nuevos desplazamientos internos a causa de catástrofes por fenómenos meteorológicos extremos. Fuera de control, el mundo en que vivimos ya está fuera de control. Fuera de control, fuera de control. Desde la revolución industrial, el planeta ha perdido el 85% de los humedales, el 37% de los bosques y el 50% de los arrecifes de coral. Si se sigue sosteniendo este modelo de desarrollo, en 10 años podrían extinguirse el 33% de los animales, el 40% de los anfibios y el 10% de los insectos. ¡Ay, que se acabó! ¡Se acabó! Resulta que una persona del norte global produce las mismas emisiones de CO2 que 75 personas del sur global del planeta. El ejemplo más claro es el uso del automóvil como medio de transporte, que mientras ocupa el 50% del espacio público, desaprovecha el 90% de la energía que se usa para su funcionamiento. Hay fuego de carbón, lluvia de los cielos, con ácido no, quiero el sol de arriba, no la radiación. La bicicleta usa entre 50 y 80 veces menos energía que un auto para recorrer la misma distancia. La movilidad sustentable busca pasar de una movilidad fósil individual a una movilidad renovable y compartida. El sol es nuestra fuente de energía, fluye por todas las cadenas de vida. Y puede producir la energía suficiente para cubrir todos nuestros consumos indispensables. Fuera de control, fuera de control, fuera de control. Descentralizar la energía es democratizar la vida. La energía es un bien común, no una mercancía. La energía para la vida digna. Menos derroche significa más felicidad. Los alimentos son energía del sol que mueve nuestros cuerpos. Actualmente, el 70% de la población del mundo se alimenta de lo que produce la red campesina alimentaria, aunque solo tiene el 25% de la tierra cultivable. En un modelo sustentable de vida, reducimos las distancias para conseguir todo lo que necesitamos en comercios de cercanía. Agua, alimento y energía en manos de los pueblos. Cajas de madera y fuego de carbón, lluvia de los cielos con ácido, no quiero el sol de arriba, no la radiación, quiero solo sentir su calor, lo que da la tierra, lo que nos da Dios, cada migajita es una bendición, árboles crecieron en mi interior, aún hay una semilla en mi corazón.